Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otra sesión de Grises Toda Teoría. Aquí vamos a continuar con el curso de introducción a la modelación epidémica. Y el día de hoy vamos a revisar un modelito, una variación del modelo SIR, que es un SIR con demografía. Decir, aquí ya no vamos a considerar que la población total permanece constante en el tiempo, sino vamos a ver qué pasa con las tasas de cuando consideramos las tasas de mortalidad natural y de natalidad, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer el planteamiento del modelo y vamos a empezar el análisis. Si lo terminamos todo hoy, qué bueno. Y si no, pues continuaremos la siguiente sesión, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Vamos a estar durante esta sesión. Y órale, vámonos al pizarrón. Ok, entonces vamos a empezar a trabajar. Este es un modelo SIR con demografía. Es decir, el diagrama de cajitas es exactamente el mismo que trabajamos hace dos clases, pero, ¿no? Y tenemos nuestra tasa alfa, nuestra tasa beta de remoción, pero tenemos nuevos individuos a una tasa alfa, perdón, una tasa lambda mayúscula y una tasa de mortalidad que no está asociada con la infección. Entonces, para cada una de las cajitas tenemos la misma tasa de mortalidad. Aquí todavía no estamos considerando la mortalidad asociada a una enfermedad, ¿no? Simplemente es una enfermedad que dura suficiente como para preocuparnos de los efectos que pueda tener los cambios en la población. ¿Cómo es el sistemita de ecuaciones diferenciales asociado a este modelo? Pues es muy parecido, ¿no? Tenemos la derivada de S respecto de T es menos, a ver, menos beta SI, ¿no? Pero le vamos a sumar los nuevos individuos. Aquí, bueno, ahorita hacemos un par de comentarios y le vamos a quitar los que mueren independientemente de la dinámica, ¿no? Los infecciosos se van a ver muy parecidos, son los, perdón, aquí no es, la beta es la de remoción y alfa es la de infección. Entonces, alfa SI menos la de remoción menos la mortalidad. Y aquí tenemos los removidos infecciosos menos los removidos que mueren, ¿no? Ok, entonces hay que mencionar varias cosas acá. Primero, las que
son más o menos claras, pero no tanto. N sigue N de T, N en cualquier T sigue siendo S de T más I de T más R de T. Pero el cambio en la población en cada tiempo es ese punto que es esta más I punto, ¿no? Esto menos alfa S I menos mu S más alfa S I menos beta I menos mu I más beta I menos mu R, ¿no? Entonces este y este se fueron a ver al mago, ¿no? Y únicamente nos queda lambda menos mu por S más I más R, que es lo mismo que lambda menos mu N, ¿no? Ok. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito con esta cosa? ¿Cuál es la solución asintótica asociada a n, ¿no? ¿Cuál es la n infinita? Entonces, si se fijan bien en esta cosa, la solución asintótica pues va a ser una solución estacionaria, y la solución estacionaria aquí es que lambda sea igual a a ver, lambda mayúscula es igual a mu n, y entonces n infinito, perdón, aquí infinito, n infinito no es otra cosa que lambda sobre mu. ¿Sí? Ese es asintóticamente. Ok. Ahora, cuando la población no es constante y tenemos este producto de aquí, habíamos dicho que es como la ley de acción de masas, ¿no? De hecho, en la literatura le llaman así tal cual, que la incidencia sigue la ley de acción de masas, ¿no? Pero siempre podemos plantear la llamada incidencia estándar. Que es beta sobre n por SI, o beta por SI sobre n, ¿no? Que es la incidencia de ley de acción de masas, pero normalizada nada más, ¿no? Ok. Ahora, si nos fijamos en el sistema que escribimos acá, quedó muy arriba. Ahí está. Si nos fijamos en este sistemita, otra vez la parte en R va a ser redundante. ¿Por qué? Porque R la podemos escribir como N menos I menos S, y entonces de R en dt es beta I
menos mu por n menos i menos s. Entonces, la última ecuación es redundante. Y pueden hacer el ejercicio, ¿no?, de sacar la matriz jacobiana y ver que hay una columna que es combinación lineal de las otras, ¿no? Ok, ahora, una cosa más, ¿no? En muchos ejercicios, digo, o en muchos libros, cuando presentan este modelo, creo que también es el caso del de Maya Macheva, hacen un truco que se me hace bastante sucio, que es tómate mu igual a lambda. Entonces, tomarse la mortalidad igual que la natalidad es como decir que no hay efectos demográficos, ¿no? Porque todo lo que entra se vuelve a ir y no pasa nada, ¿no? Pero bueno, nada más. ¿Qué más? Ah, bueno, dependiendo de la enfermedad, esta tasa de aquí puede ser una tasa de natalidad. Digo, siempre está relacionado con la tasa de natalidad, pero podría ser propiamente la tasa de natalidad o ser simplemente la tasa de llegada de individuos, de nuevos individuos susceptibles de cierta edad, ¿no? Por ejemplo, para el caso de enfermedades de transmisión sexual, tenemos que esta es el arribo de nuevos individuos a la vida sexual, ¿no? Es la tasa de nuevos individuos que inician su vida sexual, ¿no? Sí, está bien. Entonces, esta lambda, más que una tasa de natalidad, es una tasa de reclutamiento, se le llama, ¿no? Es el reclutamiento de nuevos individuos susceptibles. Ok. Por ejemplo, para el caso de varicela, si la madre ya padeció varicela, los nuevos individuos no son susceptibles hasta que no cumplen el primer año aproximadamente, ¿no? Ok. Bien, entonces, ¿cómo la ecuación en R es redundante? Nos quedamos con el sistema reducido. ¿No? El que nada más tiene S punto igual a lambda menos beta y S menos mu S e I punto igual a, perdón, otra vez le puse beta, es alfa. Alfa. Y aquí tenemos alfa y S menos beta I menos mu I. ¿No? Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es reescribir este sistema usando variables adimensionalizadas. ¿Sí? Una buena discusión sobre adimensionalización la pueden revisar en un libro sobre simetrías en ecuaciones diferenciales que escribió Brian Cantwell y que les podría dejar en el repositorio de libros, ¿no? Les voy a dejar en el repositorio de libros, perdón. Entonces, vamos a ver. Vamos a proponer una transformación de variables
para reescribir esto como un par de ecuaciones adimensionalizadas. Entonces vamos a proponer primero para el tiempo una tau que sea alfa más mu por t. Y entonces vamos a llamarle y gorrito a la y gorrito de tau, ¿no? A la que depende de esta tau, ¿no? Vamos a llamarle con gorro a todas las variables estas que estamos tomando. Entonces nuestro sistema de ecuaciones va a quedar como ds gorro respecto de t igual a 1 sobre alfa más mu ds en dt, perdón, aquí es ds gorro en d tau, ¿no? Y de i gorro respecto de tau es 1 sobre alfa más mu de i respecto de t. Entonces es un escalamiento de las variables, ¿no? Ahora vamos a hacer eso es respecto del tiempo y ahora vamos a proponer dos variables adimensionales, ya completamente adimensionales. Las otras eran simplemente respecto del tiempo. Vamos a proponer x de t igual a mu sobre lambda por s gorro y y de t igual a mu sobre lambda por y gorro. Entonces ahora sí tenemos es decir, vamos a hacer x de tau y y de tau, ¿no? Vamos a hacer tomando la derivada respecto de tau, la vamos a representar como una prima y vamos a tomar rho igual a mu sobre alfa más mu y de forma tramposa vamos a llamarle r0 porque va a resultar que este va a ser el parámetro r0 asociado a este modelo lambda beta sobre mu por alfa. Y nuestro sistema dimensionalizado queda como x' igual a rho por 1 menos x menos r0 por xy y y' igual a r0 por x menos 1 todo por y. Entonces nada más este R0. Fíjense qué es lo que está representando. Lambda es la tasa de individuos nuevos en la clase susceptible. Beta. Perdón. Aquí tengo al revés la alfa y la beta. Perdón. Alfa. Beta. Este también es beta. Ya hice un batidillo con las... y aquí también tengo algo mal. Este es beta. Perdón. Ahora sí. La remoción. Entonces, si notan aquí lo que tenemos, son los nuevos posibles infectados, ¿no? La tasa de nuevas infecciones y la tasa de nuevos susceptibles. Y debajo tenemos
la tasa de mortalidad que le afecta a todos y la tasa de las tasas de salida de la clase de los infecciosos, ¿no? Entonces, la tasa de entrada a la clase de los infecciosos, la tasa de salida de los infecciosos y la cantidad asintótica de personas, ¿no? La N infinito. Entonces, este está construido justamente como el R0 del SIR que discutimos en la sesión del martes pasado. Ok. Nada más. Entonces, vamos a hacer un poco el análisis de este sistemita. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar los puntos fijos, ¿no? Si los hay. Y si no, de todas formas, pues nos vamos a fijar en las relaciones que tienen las variables en el plano fase y vemos qué podemos ir diciendo de este sistema, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los puntos fijos? Los que satisfacen ρ1 menos x menos R0XY igual a 0 y R0 X menos 1 por Y igual a 0, ¿no? Entonces, si tenemos Y igual a 0, es decir, no hay infectados. Entonces, de esta primera ecuación, para que esto se anule, tenemos forzosamente que tener x igual a 1, ¿no? ¿Qué está representando este x igual a 1? Pues es una proporción de la población y en este caso, pues x igual a 1 es todo, ¿no? Entonces está completamente normalizada la población aquí. Y ya. ¿Está bien? Ok. Este es entonces digamos, el E0, que es el equilibrio libre de enfermedad. Es el punto 1, 0. Y tenemos un segundo punto de equilibrio, suponiendo que la Y no se anula, es decir, que sí de veras hay dinámica infecciosa, ¿no? Si la Y no se anula, entonces tenemos, si Y no se anula, tenemos Rho por 1 menos X igual a R0 X. Y luego tenemos ρ por 1 menos x sobre R0 por x igual a y, ¿no? Y de la segunda ecuación tenemos que si y es distinta de 0, entonces R0 por X es igual a 1 y por lo tanto X es igual a 1 sobre R0, ¿no? De esto tenemos lo siguiente. Y va a ser igual a Rho por 1 menos 1 sobre R0 sobre R0 por 1 sobre R0 y esto es Rho por 1 menos 1 sobre R0 y ya, eso nos da un segundo punto de equilibrio que es el equilibrio endémico, es decir, que para cierto juego de parámetros, en particular si el R0 se pasa del umbral 1,
este punto siempre va a existir, ¿no? Y efectivamente, tenemos esto, coma, rho por 1 menos 1 sobre R0. Entonces, ¿qué pasa cuando R0 es más chiquito que 1? ¿No? Si R0 es menor que 1, menor o igual, bueno, si es menor estricto, entonces esta parte de aquí, 1 menos 1 sobre R0, es menor que 0, ¿no? Porque esto significa que 1 es menor que R0, perdón, que 1 sobre R0. Y entonces este punto, en tal caso, este E1 no es lo que se dice feasible, ¿no? Biológicamente interesante, digamos. Entonces, el único que es de interés biológico es cuando esto es positivo, para que esté en el cuadrante interesante. Pero cuando R0 es igual a 1, entonces esto de aquí es 0 y el punto E1 pertenece al eje que le corresponde a los susceptibles, ¿no? Tampoco es interesante, ¿no? Porque es un punto donde no hay infecciosos, ¿no? El único punto interesante es cuando R0 sobrepasa el 1 y entonces E1 está en, digamos, el cuadrante de R2, más más, ¿no? Ok. Bien. Entonces, solamente cuando R0 pasa el umbral de 1, ¿no? Otra vez es la interpretación de los casos secundarios asociados a un susceptible de un infeccioso dejado en una población enteramente compuesta de individuos susceptibles. Ok. Ahora, hacemos lo mismo que la otra vez, ¿no? Vamos a preguntarnos cómo cambia Y respecto de X, ¿no? Los infecciosos respecto de los susceptibles. Esto de aquí, en nuestro caso es R0 X menos 1 sobre Rho 1 menos X menos R0 XY. Pero al contrario de lo que hicimos la última vez, esta parte pues no es separable tal cual. A menos que hagamos algo del estilo Rho 1 menos X menos R0 XY, de Y igual a R0 X, menos 1, R0 X menos 1, perdón,
Aquí me está faltando algo, perdón. Por Y. Por Y. Y nos quedamos con... No, no es separable, ¿no? Esta parte va a estar complicada. Entonces, no, ese acercamiento no nos va a servir. ¿Qué sí nos va a servir? Cuando comparamos esto, siempre podemos pensar que esto pues es de forma general una G que depende de X y Y. Y esta es una F que depende de X y Y. Y lo que quisiéramos ver es cuando en una dirección o en otra tenemos un comportamiento de constantes. Es decir, ¿qué pasa con las ceroclinas? Es decir, con F de XY igual a 0 y G de XY igual a 0, ¿no? Las ceroclinas. Ceroclinas. Las curvas que en el plano fase tienen, son constantes, perdón, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo otra vez? Que esta menos R0XY es 0 y tenemos R rho por 1 menos X igual a R0XY y la Y es simplemente rho por 1 menos X sobre R0X, ¿no? La misma cuenta que hicimos antes. Y la otra ceroclina para X es R0X menos 1 por Y igual a 0. Es decir que R0X menos 1 es igual a 0 y X es igual a 1 sobre rho R0, ¿no? Entonces estas dos son las ceroclinas, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con estas ceroclinas? Otra vez, si R0 es menor que 1, entonces hay una... hay una intersección de la ceroclina de las X y de las Y, ¿no? Digamos, si la de las X vamos a pintar la verdecita, pero un verde más chillón. La de las X, ¿cómo es? ¿Qué quedamos que era? La X es 1 sobre R0, ¿no? Entonces esa va de esta forma, ¿no? Digamos, los ejes están acá. Sí. Y así. ¿No? Y la otra, la de la Y. Ah, perdón. La de la Y. En realidad tenemos dos, ¿no? Porque aquí no estoy contando... O sea, esto si Y es distinto de 0, pero también Y igual a 0 es una ceroclina, ¿no? Entonces, tenemos... A ver.
Entonces déjeme borrar esto, porque vamos a pintar de rojo el eje Y. Y ese, en algún momento le pega a este, ¿no? Ahí se cortan. Este de aquí, cuando la Y es igual a cero, este punto blanco gordo, este es el E0, el equilibrio libre de enfermedad. La otra seroclina, ¿cómo se ve? Es Rho sobre R0 por 1 menos X sobre X. No, perdón, esa es esta, ¿no? Es la que sale de eso. Este es Y igual a Rho sobre R0, no menos X sobre X. Y todavía me falta la que es X igual a 1 sobre R0. Cuando X es igual a 1 sobre R0 y R0 es menor que 1, entonces esa recta está muy hacia la derecha y no nos interesa, ¿no? Porque no se corta con la verde. Cuando entonces ahí en ese caso nada más tenemos esos dos cortes. En el caso en que R0 es mayor que 1, no, si quieren ponemos la otra roja por acá, está muy lejos. En el caso otro tenemos esta de aquí. Ya volví a pintar el eje de color blanco cuando era rojo, ¿no? Se corta en un punto gordo y además 1 sobre R0 va a andar por acá. Entonces eso tiene otro punto de equilibrio, este es el E0 y este es el E1. ¿Sí? Además, ¿cómo van a ir las soluciones? ¿No? En este caso, las soluciones localmente van a alejarse de esta seroclina. Aquí van a ir hacia esta, es decir, este de acá va a ser el estable. Y esto va a tender hacia el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Pero aquí tenemos que estas van para acá, ¿no? Entonces, hay una especie de soluciones cerradas. Ok. Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es linealizar y hacer un análisis local de los puntos de equilibrio, de ambos puntos de equilibrio. Que no es tan difícil porque pues ya lo redujimos a un sistema únicamente de dos ecuaciones, ¿no? Ok. Entonces, ¿cómo es nuestro sistema? ¿Y cómo hacemos la linealización, no? Entonces, nuestro sistema es este. X punto igual a Rho por 1 menos X menos R0 XY, ¿no? X punto igual a Rho por 1 menos X. Menos R0 XY. Y Y punto es igual a este Y por ¿qué quedó? Y por R0 X menos 1. R0 X menos 1 por Y, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos la linealización? Pues vamos a tomar derivadas parciales respecto de X y de Y, ¿no? Entonces, la matriz jacobiana, ¿cómo nos va a quedar para cualquier par XY?
tenemos la derivada de esto respecto de x, ¿no? Nos queda menos ρ menos r0y, ¿no? Luego esto respecto de y es menos r0x. Esto de aquí es respecto de x, r0 por y. Y respecto de y es r0x menos 1. ¿No? Y ahí tenemos. Ahora, ¿cómo es el jacobiano alrededor del equilibrio libre de enfermedad? Es decir, del 1, 0. Entonces, esto va a ser 1, esto va a ser R0. O sea, esto va a ser R0, esto va a ser R0. Esto va a ser 0 y esto va a ser menos ρ, ¿no? Entonces, este es menos ρ menos R0, 0 y R0 menos 1. ¿Cómo son los valores propios de esta matriz? Pues es las raíces del polinomio que representa el determinante de la matriz JE0 menos lambda I, ¿no? Y esto es el determinante de la matriz ρ menos lambda menos R0, 0, R0 menos 1 menos lambda, ¿no? Y el determinante de esta matriz es igual a menos ρ menos lambda multiplicado por R0 menos 1 menos lambda. Entonces, este tiene dos raíces. Una es menos ρ y la otra es R0 menos 1. Pues esos son los valores propios. Digámosle lambda 1 es R0, lambda 2 es R0 menos 1. Entonces este valor propio es siempre negativo. Cuando R0 es menor que 1, este valor propio también es negativo. Entonces, si R0 es menor que 1, el equilibrio libre de enfermedad es estable asintóticamente, ¿no? Pero si R0 se sobrepasa al 1, si R0 es 1, entonces tenemos un nodo degenerado, ¿no? Pero estable. Pero si R0 es más grande que 1, entonces lambda 2 es positivo y E0 es puntosilla. Es decir, que hay una forma de que las soluciones escapen y van a tender hacia el equilibrio endémico, ¿no? Ahora tendríamos que ver qué pasa con el equilibrio endémico. Entonces, en el caso del equilibrio endémico, la jacobiana es menos ρ menos R0y. R0y menos R0
x0 de aquí lo que tenemos es que la traza de la matriz es negativa, ¿no? Ahora el determinante, ¿quién es? Es R0 cuadrada por X y Y, ¿no? Este es un cuadrado y estos dos son no negativos. Entonces esta cosa de aquí, bueno, en el caso del E1, digamos los X y Y estrellitas, entonces esto es positivo, ¿no? Aquí es, ojo, estamos haciendo el R0 menor que 1, de tal manera que E1 no nada más existe, sino que es biológicamente feasible, ¿no? Entonces tenemos esto, que es el determinante de la JE1, ¿no? Entonces, tenemos traza negativa, determinante positivo. Tenemos un resultado de ecuaciones diferenciales que nos dice que E1 es asintóticamente estable. Localmente. Asintóticamente estable. Ahora, vamos a calcular el polinomio característico, ¿no? Este es el determinante de la matriz menos rho menos R0 y estrellita menos lambda R0 y estrellita menos R0 x estrella menos lambda igual a cero, ¿no? Esta es la polinomial, ¿no? Entonces, esto es lambda por esto más R0 cuadrada por X y por Y, ¿no? De aquí me va a salir una lambda cuadrada positiva, una rho lambda y una R0 Y estrellita lambda, que es una constante, ¿no? Entonces tenemos lambda cuadrado más rho más R0Y estrella por lambda más R0 cuadrada X estrella Y estrella igual a cero, ¿no? Esta todavía la podemos reescribir como R0 cuadrada X estrella Y estrella igual a R0 cuadrada por 1 sobre R0 rho por 1 menos 1 sobre R0 y esto es igual a rho por R0, no, perdón, esto de acá. Esto de acá lo podemos escribir así, es un rho por R0 menos 1. Lo voy a poner abajo. Esto es rho por R0 menos 1. Y entonces la ecuación característica, el polinomio característico, perdón, P lambda es lambda cuadrada más rho por R0 lambda más rho por R0 menos 1. Ahí está.
Ese es nuestro polinomio. Y podemos calcular las raíces usando la chicharronera. Y tenemos finalmente los dos, las dos raíces, que son menos ro por R0 más menos raíz de algo. Y ahorita decimos que es ese algo sobre 2, ¿no? Y el algo es el discriminante, ¿no? Rho por R0 cuadrada menos 4 rho R0 menos 1. ¿Sí? Y entonces el discriminante positivo nos dice que la ecuación característica tiene dos raíces reales negativas y el equilibrio endémico va a ser un nodo estable, ¿no? Si este es positivo, entonces E1 es nodo. Ya dijimos que es asintóticamente estable. Si esto de aquí es negativo, entonces la ecuación característica tiene dos, o sea, estos dos son complejos conjugados. Perdón, aquí borré la lambda. Las dos lambdas son complejas conjugadas y lo que vamos a tener es un foco. Es un foco, ¿no? Y ya. No son las dos características que podríamos tener. Perdón, las dos comportamientos locales que podríamos tener. O tiende hacia el equilibrio endémico en un caso, dependiendo de los parámetros, o tiende hacia otra vez, ¿no? Depende del R0. O tiende hacia una situación estacional, ¿no? Tenemos oscilaciones que van amortiguándose, ¿no? Ok. Bien. Pienso que por aquí podríamos pararle y continuar en la siguiente sesión. Nada más déjenme, y esto lo podemos meter a la compu después, ¿no? Pero la idea es que la x de t, perdón, x de tau contra tau, lo que va a estar haciendo es algo así. Va a crecer y luego la siguiente oscilación es así y se va a apagar, ¿no? Y está ahí. Lo que se debería poder calcular es el periodo de las oscilaciones, ¿no? Pues si quieren, eso lo hacemos en la siguiente sesión. Hacemos la gráfica de las soluciones de esto. Incluso podríamos hacerlo desde la original. Pero bueno, lo hacemos, sea como sea. Y hacemos los cálculos que podamos hacer para ver cómo es el comportamiento de las oscilaciones. Y seguimos hablando de otras características que tiene este modelo, ¿no? Por el momento dejémoslo aquí y nos vemos en una siguiente sesión.